en vivo. Música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1:00 p.m, hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares, presenta informativo por Forex Hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. China advierte que la propagación del coronavirus está fortaleciendo, con la cantidad de muertos alcanzando un total de 80 y la de contagios hasta el momento acumula 2,744. Refugios como el franco se están apreciando por el temor al coronavirus. En el caso del franco suizo, su inclusión en la lista de observación de manipuladores de divisas por parte del Tesoro de Estados Unidos alienta aún más sus compras. Se registra un ataque a la embajada de Estados Unidos en Irak, donde impactaron 3 cohetes, pero solo hubo un herido leve. Estados Unidos advierte al gobierno de Irak que habrá una respuesta militar. Matteo Salvini enfrenta problemas luego de un revés en las elecciones regionales de Emilia-Romagna. Esto aumenta las probabilidades de continuidad en el gobierno de Giuseppe Conte. El sentimiento empresarial en Alemania se deteriora en enero, disminuyendo las expectativas de un aumento por tercer mes consecutivo y mandando al eurodólar a un mínimo de 8 semanas. Glasnost, dirigente del Banco Central de Holanda y miembro del Comité Directivo del Banco Central Europeo, no prevé cambios reales en las tasas de interés en los próximos años, dice. Donald Trump ha elevado los aranceles al acero y al aluminio este viernes al grabar algunos productos derivados de estos, como son las grapas o los cables de aluminio para la fabricación automotriz. Boris Johnson espera una resolución que podría ser tan pronto como este martes sobre la solicitud de Estados Unidos de prohibir el uso de Huawei en el Reino Unido con la red de 5G. John Bolton, el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, publica en un libro reciente que Trump le habría indicado que quería extender la retención de fondos para la ayuda militar de Ucrania hasta que este gobierno anunciara las investigaciones en contra de los Biden, algo que de inmediato Donald Trump desmintió. En una muestra de presión que está sintiendo la administración de Donald Trump con el tema del impeachment, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se enzarza en una disputa con la periodista de radio Mary Louise Kelly de la NPR cuando esta le pregunta sobre el tema de Ucrania, algo que según Pompeo no estaba pactado porque la entrevista sería sobre el tema de Irán. El gobierno de Israel autoriza a sus ciudadanos a visitar Arabia Saudí si es por motivos económicos o religiosos. Ambas naciones no tienen relaciones entre sí, pero han acercado sus posturas frente al aumento de la influencia de su archirrival Irán en esta región. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares, presentó informativo por Forex Hispana.